Bienvenido al mundo de Cachi, bienvenidos al mundillo de Gadi. Esta noche vamos a cambiar y vamos a hacer un bizcocho de peras. Y los ingredientes son cuatro peras. Cuatro peras, ¿sí? Que la he pelado y partido a gajos, en cuatro trozos. Cinco huevos. 300 mililitros de zumo de naranja natural. La naranja las he exprimido y la he colado y la he puesto aquí. 350 gramos de harina. 350 gramos de azúcar. 150 mililitros de aceite de girasol. 2 cucharadas grandes de azúcar vainillado. Una pizquita de canela o una cucharadica pequeña de canela. Y gaseosas. 2 blancas y 2 azules. Bueno, pues entonces empezamos. Vamos a empezar, vamos a cascar los huevos lo primero, separando las claras de las yemas. Este bizcocho, como ven ustedes, está muy rico, ¿eh? Y para variar, pues lo voy a hacer de piro. Que compré unas peras el otro día. Y nunca lo había hecho de piro. Digo, pues hoy lo vamos a hacer así. Primero batiremos bien las claras. No hace falta batirla a punto de nieve, ¿eh? Aunque se baten un poquito, es suficiente. Bueno, voy a lavarme las manos y ahora ya empiezo batiendo las claras. Vamos a poner aquí el enchufe. Empezamos batiendo. Hay que montarla, pero tampoco mucho,
harina que la tengo aquí tamizada, porque la harina hay que tamizarla también, pues la vamos incorporando poco a poco. Dos blancas y dos azules. Y seguiremos batiendo hasta que se quede todo bien incorporado. Voy a recoger todo esto. Está manchado todo esto, un poco de harina. Bueno, luego lo limpio bien. Aquí tengo las peras para ahora ponérselas. Bueno, ya he recogido un poquito, ¿eh? Luego sigo limpiando. Bueno, damos el molde. Y aquí tenemos ya el molde con harina y mantequilla. Ahora vamos a verter la mezcla dentro del molde. Lo verteremos todo así muy bien. Cogemos todas las paredes. Y ahora ya después, pues vamos a poner las peras por encima. Así. Por encima. Lo meteremos al horno una hora. 180. Luego a lo mejor se sale, ¿eh? Porque vamos, yo creo que lo voy a cambiar de molde, ¿eh? Porque aquí no me cabe bien, o hacerlo en dos moldes. Eso voy a hacer, voy a ponerlo en dos moldes. Bueno, luego cuando esté os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Ya estamos aquí de vuelta otra vez. Mira, como ven ustedes, me han salido dos bizcochos, ¿eh? Con las cantidades esas que le he dado. Y tiene una pinta estupenda, ¿eh? Esto ahora se desmorda mejor en caliente. Pasa que quema, ¿eh? Lo acabo de sacar. Entonces, si se desmorda, se le da la vuelta. Esto se hará mañana. Yo lo haré mañana porque... Y entonces, por la parte de aquí de abajo, a darle la vuelta así, pues luego queda la pera.
arriba del bizcocho y se queda bien. Lo que pasa es que yo lo he cortado así y la pera se ha quedado en la parte de abajo, pero al darle la vuelta, la pera se queda en la parte de arriba, que es como se ve ahí abajo, ¿no ves? Y está buenísimo, ¿eh? Bueno, si os ha gustado, dale al like y no olvidarse de suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por todos los suscriptores que se están suscribiendo a mi canal, que ya voy por 170. Que tengo muchísimos, ¿eh? Les doy a todos las gracias y ya hasta el próximo vídeo. Y el próximo vídeo, pues quiero hacer unas migas con chocolate, porque me lo ha pedido un suscriptor y se las voy a hacer. Bueno, pues si os ha gustado, dale al like y suscribirse a mi canal. Le monde de Cachi, el mundillo de Cati. Hasta la próxima.